Señores, justo cuando es el momento en el que menos tiempo tengo, es cuando empiezan a salir más noticias de GTA 6. Es más, este no es el video que yo tenía pensado subir, sino que me agarró de imprevisto. Y no solo eso, sino que además de la información que voy a traer hoy, salió otra información recientemente que la voy a traer en otro video. Por ende, el video que había dicho que iba a subir, lo voy a subir después de este, no. Después del otro tampoco. No, sí, después del otro sí. Señoras y señores, pónganse cómodos porque tenemos grandes noticias sobre GTA 6. Disculpen que pasaron 5 días sin subir video. Pasa que estos días tuve muy poco tiempo y demasiados problemas. Pero acá estamos con un video más. En el próximo video voy a saludar a las personas que dejen los comentarios más relevantes en este. Acá tienen mi Instagram por si me quieren hablar y vamos a empezar. Hace unos días informé sobre una masiva filtración de GTA 6 que señalaba muchísimos detalles de la que será la nueva entrega de una de las franquicias más populares de la industria de los videojuegos, tales como anuncio, fecha de lanzamiento, mapas y mucho más. El encargado de realizar dicha filtración fue GTA-6-Leaker, el cual colgó todos los detalles en un documento de Google. El usuario aseguró que el 7 de julio era la fecha más cercana que Rockstar había discutido justo para dar detalles sobre GTA 6, y es cuanto menos curioso que la compañía ofreciera nuevos detalles sobre GTA Online menos de 24 horas después de la fecha señalada. Ok, esperemos un momento. ¿Te está gustando el video? Si es así, te agradecería mucho que dejes un buen like, te suscribas y actives la campanita. Ahora sí, continuemos. La masiva filtración de GTA 6 más cerca de ser realidad. Siguiendo en esta línea, es interesante que algunas de las novedades que Rockstar Games anunció para GTA Online también fueron filtradas por este usuario, por lo que parece que la filtración de GTA 6 está siendo tomada como real por muchos usuarios, debido a los aciertos y la falta de desacreditación que el citado usuario no recibió todavía. Un ejemplo de ello es el post de Reddit creado por in-no-veterinarian-bajo que expuso estos datos sobre la filtración de GTA 6 para ver qué opinan los usuarios de la conocida red social al respecto. Por su parte, aunque señala que él no sabe nada sobre la próxima entrega de Grand Theft Auto, sí que le da credibilidad a los datos proporcionados por GTA-6-Leaker. Por ahora habrá que esperar a ver cómo se van sucediendo los acontecimientos y finalmente la filtración de GTA 6 que tuvo lugar la semana pasada se convierte o no en realidad. El primer paso es esperar a su posible anuncio, que tendrá lugar durante el tercer trimestre de este año 2022. Bien, gente, no voy a analizar mucho más, simplemente porque ya hay nueva información que se las voy a traer seguramente mañana. Hoy no voy a llegar, así que tampoco le quiero dar tanta rosca a esto. Simplemente quiero que ustedes me dejen su opinión abajo en los comentarios. Encima sigo con la voz un poco hecha mierda, ya la habrán notado. Tengo un moco acá en la garganta todavía que no se me va. No sé cuánto tiempo más va a pasar. Pero bueno, gracias a todos por estar una vez más en mi canal viendo mis videos. Saben que me llevo un montón dejando un buen like, suscribiéndose al canal y activando la campanita para no perderse ninguno de mis videos. Y nos vemos en el próximo.